se evidencia la burla permanente a los venezolanos con un tema tan importante como es la presencia de grupos irregulares dentro del territorio nacional. Y vemos cómo parlamentarios de la usurpación vienen acá a seguir burlándose y a hablar de, sin ningún tipo de prueba, de vínculos con el terrorismo, con una foto trucada, cuando todos sabemos que el vínculo con el terrorismo lo tienen los que tenemos acá con la FARC, el ELN, el FBL, el EPL, grupos colectivos armados, los vínculos de la revolución con los narcosobrinos, que la responsabilidad de cuidar la soberanía nacional es la Fuerza Armada Nacional, compañeros, Fuerza Armada que ustedes tienen secuestrada, Fuerza Armada a la cual ustedes persiguen si se les ocurre tomar o agarrar al canciller de la FARC. Inmediatamente van y meten preso a ese funcionario. Son ustedes los que están vinculados claramente con el terrorismo internacional. Nosotros, este Parlamento, debemos hoy ratificar nuestro rechazo a los grupos irregulares actuantes ante los ojos de la Fuerza Armada Nacional y que evidentemente son aliados a Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien se ha apalancado en los grupos irregulares y en las armas de la República para sostenerse en el poder, para seguir robando, para seguir dejando a los venezolanos.